Beat sin copyright en MP3. Me sirve. Me sirve. Ok. Arre. ¿Esas dos palabras? Gia, okay. ¿Cuál de las dos? Esta. Okay, yo. Siento que mi rima tiene la lírica que parece como naranja, pero no mecánica. Te miro yo verde cual brócoli. Mirarás cómo te dejo en la zanca. Arrancarás viendo las rimas yo como Bruce Lee. Mirarás que la mitad de mis versos son más de los que te di. Te miro como un hot dog, pero ya sin salchicha. Las rimas que digo parece que en este momento parece que se encaprichan. Yo miro como un águila desde arriba, pero parece que cuando viene desdicha. No me quieras hablar con tantas palabras de MVP que no tienes la dicha. No eres la cucucu. Yo tengo el 999 para que llames a un fantasma que con el asma te muestra fobia. Yo no tengo ni siquiera novia, pero el pingüine me dice que tira las balas de plasma. Por eso el pai parece que lo quito yo a la redonda. Estoy en el cielo, llego más lejos de lo que podrías llegar. Yo soy el Khan, ese maldito jaguar que solo te tira fax. Estoy embrujado, mi alma parece que es como Batman. No me puedes decir que yo no puedo pegar a la bola, tengo un Batman. Estás puesto a la reversa de lo que piensa en el free. Ni siquiera puedes llegar a la cosa que comienza cuando yo me meto en el beat. Cada vez que me miran a mí, dicen que es un meme o un enemigo. Yo no sé cómo decir, tengo el rap en la DNI. Que me decían, pero yo no soy el Danny Flow. No, yo soy más como Danny argentino, tengo flow. Es más, yo no busco un show, estoy embrujado, slow. Diría el Vegas, pero estos son los facts y bares que me dicen goddamn bro, soy un maldito. Parece que los versos yo recito, cada vez que me meto y amplifico. Los versos parece que soy pobre pero rico. Llámame negro cada que lo quiero, pero soy un águila. Estoy muy por encima, no puedes llegar a rimar. El MVP, dentro de toda categoría, de todos los ritmos que te decía. Parece que enfrente de ti yo me reía. Parece que estas madres son solo bombas y no Hiroshima. No, esta madre ya parece Siria. Yo soy el Khan alado. No me pueden, estoy helado. Parece que en este lugar miran un peso tan pesado. Yo tengo la pluma de él, vato que estaba tan descerebrado. Porque no comprenden el alma que yo tengo, que parece que ya la he quebrantado y vendido más de lo que yo te pido. 999, dile a alguien, un policía, lo que te digo. Yo no tengo enemigos, tengo música en los oídos. Tengo más odio del que te pido. En un juego no pido el pido. Si me trabo no hay pedo porque lo acabo. Mi alma me dijo que soy el diablo. Entiende la forma en la que yo hablo. Cada vez que yo vengo con la rima soy un maldito. Si quieres te cito que no me derrito. Yo vengo incito a las personas que parece que a todo les clavo. Más que una sola rima, que yo los mando hasta el cielo. Parece que están en este encelo porque no entienden lo que hay en tarimas. Están verdes igual que el brócoli, homie. No podrán llegar a este lugar porque si me miran en el cielo soy un ovni. Mayday, mayday. Yeah. Trabadito, pero pues todo fino. Porque pero todo bien. Este es freestyle. Este es freestyle. ¿Quieres freestyle? ¿Quieres freestyle? Time. Que si no han escuchado, entonces un gustazo por haber visto estas detalles. Métanse al canal de One Soul Battles. También métanse al canal de Tripster Productions. Y obviamente no se les olvide seguir este gran canal que es Este Podcast Ya Existe. Oh, no. Así es. ¿Dónde te podemos seguir, Elemental? Me pueden seguir en varias redes sociales, como viene siendo mi Instagram con @Elemental, Tripster Productions, también en Facebook, y Alberto Fríez como Facebook personal. Ok. A lo último, una pieza de contenido que recomiendes a esta bella audiencia. Una pieza de contenido, si quieren mostrarse hacia lo clásico que vendría siendo las mías, pues les recomiendo que escuchen esta rola de Rompiendo Esquemas, que fue la primera rola que subí. Es medio joyita. Si quieren ver un poquito de más contenido de feats que tengo, tengo una canción hecha en un álbum llamado La Bestia del Hip Hop junto al Canis. Se llama Devotos. Muy buena rola. Y próximamente se viene una de mis favoritas de todas las que he hecho, que si al momento que espere que salga este podcast, espero ya esté arriba. Se llama Ulala. Así que sin nada. O sea, estas son como que mis tres recomendaciones del día. Sí. Ulala, lo que dijeron todos los que escucharon este episodio. Excelente. Y hablando de votos, denle like. Barras. Barritas. Yo voy a recomendar el Camaleones de Elote The Barbarian. Bueno, bien. Esto es México también. Está bien. Sí. Solo sus mayores hits. El Canis. Canis, este combo que tengo, tiene una rola también llamada This is México en el álbum de La Bestia del Hip Hop. Es una rola muy cruda, güey. Habla de la realidad del biólogo en México. Está muy chida. Yo les recomiendo que se den la vuelta por esa. Y también en ese mismo álbum la rola de Carla,
que habla mucho de la situación que estamos ahorita en, con los feminicidios y las censuras y todo ese pedo. Súper recomendable, güey. Pero pues ya. Este fue el podcast que ya existe. ¿O no? Nos vemos la siguiente semana. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Bye. ¡Excelencia! ¡Bye! ¡Enjundia!